Hola, Rocío Ibarra, jugadora de la selección española de hockey hierba femenino. 2-1 contra Nueva Zelanda, no ha podido ser. Chicas muy veloces, muy fuertes. Sí, bueno, equipo oceánico, sabíamos que sería muy fuerte. Hacía muchos años que no jugábamos contra ellas. Habíamos jugado contra Australia hace muy poquito tiempo. Sabíamos que el estilo sería bastante parecido. Creo que hemos hecho buen partido, sobre todo hemos iniciado muy muy bien, pero no ha querido entrar la bola hasta el último segundo y creo que esa suerte nos ha pasado un poco de factura. Ya no quedan opciones para pasar a cuartos, pero todavía quedan partidos por disputar. En realidad sí quedan opciones, todavía nos quedan dos partidos, queda todavía Alemania y queda Corea. Desde luego que nos lo hemos puesto muy muy complicado y tampoco quiere decir que ganando podamos meternos, pero sabemos que bueno, que en nuestra mano está esos 6 puntos y vamos a hacer todo por conseguirlos. Aquí se disputa cada puesto. Desde luego. ¿Y cómo estáis viviendo el equipo, la experiencia de Río? Yo siempre digo lo mismo, al final venimos a competir y sí, una Olimpiada es muy bonita, pero es muy dura, porque también es el momento que se refleja pues no todo el tiempo que llevas haciendo, ¿no? Todo el tiempo que llevas trabajando, todo el tiempo que inviertes a este deporte. Y un momento donde no salen las cosas como tú las tienes preparadas, pues al final es muy difícil de vivirlo, pero bueno, creo que todavía tenemos en nuestra mano enseñar ese hockey que tenemos. Rocío Ibarra, muchísimo ánimo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.